¿Qué va a pasar hoy? No se sabe nada. Hasta que no baje la bandera a cuadro, no se sabe. Siempre soñé con correr con esta marca. Para mí es un sueño cumplido. Todos estábamos muy alineados en el objetivo y muy motivados. Sentíamos que el año 2014, en el caso de Super TC 2000 y de Peugeot Love Jack Team, era la oportunidad para dar el zarpazo, por decirlo de una manera. Siempre tuvimos la convicción de que el equipo, el conjunto entre equipo, pilotos y la marca detrás, estábamos haciendo las cosas bien, que el trabajo estaba siendo bien hecho, entonces que los resultados en algún momento iban a llegar. Había ansiedad, había nervios, había tensión. Cuando ves tanta gente involucrada, tanta gente que deja la piel verdaderamente para que salga todo bien en este año de competencias, se siente en la presión, se siente en el compromiso y bueno, yo creo que redunda un poco más en el sacrificio para encarar el campeonato. Lejos de sentirme presionado, me sentí muy motivado. Donde nosotros identificamos que estábamos para ser campeones y que estábamos obligados a cuidar todos los detalles, porque que se nos escape el campeonato dependía exclusivamente de nosotros, fue en Santa Fe. 7 de septiembre de 2014. El calor abraza Santa Fe. El callejero embravecido es el desafío mayor de la temporada 2014. Un beso al paredón y será otra historia. Media jornada ya está en el bolsillo con sabor a éxito. Néstor Girolami venció en una noche llena de chispas y discos de freno al rojo vivo. El Peugeot 408 es una amenaza directa para Norberto Fontana y Agustín Canapino. Aún resta superar ese mediodía. Solo debe mantenerse adelante desde donde los mira a todos. Bien adelante. Desde allí largará Girolami a la casa de dar vuelta a una novela que a principios de año parecía esquiva. Y allá van. El León es una muralla que no deja pasar a ningún rival, pero que también se escapa. Susto en plena chicana. Dos rivales han quedado golpeados, muy golpeados. El peligro en el automovilismo jamás desaparece, ni aunque parezca un mediodía tranquilo. Nos diste miedo a todos. Yo también me asusté. Me acordé que la vía de escape tenía un paredón enfrente. Y la verdad que apunté al auto de Werner porque me pareció lo más blando en el momento. Después me asusté cuando el auto de Werner vi que levantó vuelo, tenía miedo por la gente. Y te bajaste y fuiste a dar un abrazo a Mariano. Y me preocupé. Chapas rotas, público sorprendido, algo de cemento y otra vez bandera verde. Girolami inmutable ante otra noticia que lo ayuda. Se queda Fontana, quien hasta allí era la locomotora del campeonato. Su Chevrolet empieza a perder puntos gordos y el 408 está arriba de todos. Se cerró un capítulo. Desde ahora serán páginas dulces para Girolami, que irá camino a su primer título grande en el automovilismo argentino. El apellido Peugeot siempre estuvo ligado a los autos de carrera, al automovilismo de alta competencia, no solo en Le Mans, en el Dakar, en el Rally Mundial o en la Fórmula 1. En la República Argentina, uno de los capítulos de la rica historia de la marca Gala se grabó en el TC 2000, allá por 1994, cuando Juan María Traverso dejó a Renault para llevar a lo más alto al modelo 405. Un año de aprendizaje y algunos motores rotos, el de 1994, otro lleno de éxitos, aquel de 1995,
cuando se llevó la corona con facilidad. El último curvón, título para Traverso. Juan María Traverso, campeón argentino desde ese 2000. Ganó Traverso, el equipo festeja, primer objetivo cumplido, el campeonato de TC2000. No, te puedes imaginar, contentísimo y agradecido, bueno, Alberto, a todo mi equipo, a todos los que me dieron una mano para esto. Estás muy emocionado. Todo bien. Tenés razón, ¿lo felicitaste ya? Sí, estamos muy felices. Realmente, muy felices y ¿qué podemos decir? Se hizo un trabajo muy fuerte de pretemporada en el verano del 95 y bueno, realmente tuvimos un año fantástico, ¿no? Creo que de 13 competencias ganamos 9 o de 14 ganamos 9. Realmente fue un año fantástico. Desde aquel trascendente mojón en la historia de León, la sequía de títulos en el TC2000 se hizo más extensa de lo imaginado. La temporada 2014 debía ser la de la revancha, la de la vuelta grande. La expectativa era grande, gigante, pero también la presión. No me parece que esté mal. El equipo sabe que está representando una marca muy importante. Y eso es una presión sana, me parece. Hay que estar a la altura de Peugeot en este trabajo del deporte motor también. Si bien el factor humano aún incide sobre los autos de carrera, aquella odiosa frase de que son carreras de autos, algo de cierto tiene. Porque si los neumáticos no transmiten la potencia al piso, si el motor no funciona a pleno, si aquellos amortiguadores no se adaptaron correctamente a una horquilla o a un curvón de quinta velocidad, el piloto no podrá hacer milagros. Entonces, era hora de formar un Dream Team con Ulises Armelini a la cabeza de la escuadra, pero con el refuerzo de la llegada de Alberto Canapino como director técnico y la conformación de un equipo de técnicos de primera línea, como Carlos Cerpero y Pedro Biglietti. Recibíamos que ya por parte de Ulises Armelini, que venía haciendo un trabajo muy disciplinado, riguroso, poniendo mucho esfuerzo y dedicación en mejorar e ir consolidando todos los aprendizajes y el conocimiento que íbamos incorporando año a año, sentíamos que había una madurez que permitía aspirar a ser el auto a vencer. La realidad es que todos los años, desde que arranqué en esta actividad, siempre uno tiene esta presión, siempre quiere ser el mejor en la categoría que representa, con la marca que representa, y eso no difiere, digamos, de fin de semana a fin de semana. Eso se mantiene durante todo el año. Julián Santero, diamante en exploración proveniente del semillero de la Fórmula Renault, sería el tercer piloto acatando órdenes de equipo si se llegaran a necesitar. Pero la sorpresa también llegaría desde la designación de los pilotos pesados de Peugeot, ya que llegaría Agustín Canapino con el hambre de un título que aún es una deuda para su carrera. Fue una apuesta grande el cambio de marca, el cambio de equipo, y no era algo que sea algo sencillo, era todo un desafío de arrancar con Peugeot, y así fue. Tal vez allí radicaría uno de los desafíos del equipo durante 2014, la relación entre Agustín y el apellido más conocido dentro de la casa, Girolami. Distanciados hace tiempo y sin ánimo de recomponer la amistad debajo de los autos de carrera, esta lucha interna tal vez terminaría fortaleciendo al equipo en la búsqueda de una superación constante. ¿Qué piloto no se mide con su compañero de equipo? Ninguno, pero no fue fácil. El automovilismo es en principio atractivo por los pilotos, ¿no? Al público, al gran público consumidor del automovilismo, sean o no fanáticos de una marca u otra, hay una cosa que le interesa mucho, que son los pilotos, los estilos de los pilotos para manejar, las personalidades, las historias detrás de los pilotos. Con Agustín creo que fue una relación profesional muy buena durante todo el año. Somos los dos profesionales, los dos trabajamos para la marca. Los dos sabíamos que no íbamos a ser amigos, no lo fuimos, no lo somos, ni tampoco creo que lo seremos, porque cada uno es como es y somos muy competitivos. Yo creo que no tenía que ser visto como una debilidad. Probablemente una relación que no era de amistad entre Agustín y el Bebo,
Y sí tenía que ser visto como una fortaleza, como realmente sucedió. Fueron auténticos, legítimos a cómo son. Siempre fue Agustín Carapino, siempre fue Bebu Girolami. Creo que Peugeot nos contrató por eso, porque ve en nosotros la competencia, el querer ganar, el a veces no querer regalar nada. Preveíamos algún problema, alguna rispidez, como sucedió, como es absolutamente normal en una relación a un profesional, pero donde tenés que competir contra tu compañero de equipo como primer rival. Pero eso también me fortaleció a mí para dar mi 110% y tratar de en definitiva, estar a la altura de las circunstancias. El sábado a la noche, previo a la carrera, tuve una cena, digamos, con poca gente, no digo íntima porque no éramos dos, pero éramos pocos, con lo cual se pudo charlar muy bien con el Flaco Traverso, ¿no? Que había sido el último campeón, 19 años atrás, el último campeón con la marca. Creo que las conversaciones con Traverso me convencieron de que está bueno dejar expresar la personalidad de los pilotos. Entonces me dio mucho respaldo a esto que pasó con el equipo Peugeot en 2014, al haber tenido a Bebu Girolami, Agustín Canapino, los dos con personalidades especiales, con buen carácter, con un carácter fuerte, quiero decir, muy ambiciosos y en buscar ganar, y que además se expresan y son vehementes por momentos. Entonces, que por ahí alguien lo puede pensar desde un punto de vista de política, como que es arriesgado, que no está bien, y el Flaco me dijo, a la gente le encanta esas cosas y está buenísimo que Peugeot lo haya promovido así. Los chicos colaboraron un montón, fueron tan profesionales como nos imaginábamos en un principio y bueno, creo que eso ayudó a que el resultado final fuera bueno y las rispideces fueron realmente pocas, pero absolutamente normales. Hasta la última carrera en Potrero de los Funes tuvieron un encontronazo cuando salían a clasificar. Hasta Armelini debió calmarlos. Realmente no quería llevarlo, ya que era un rival directo de campeonato. Y él me parece que tampoco decidió abrir porque también le servía abrir atrás mío. Entonces, él decidió perder su vuelta rápida, yo la mía. Y a ese punto creo que había llegado un momento de tirantez en el equipo que no lo deseábamos. Hablándolo con el Flaco Traverso, también comentó que cada uno tiene que buscar lo suyo y me parece justo, siempre y cuando se actúe de buena manera y en forma lícita, hacer la estrategia que a cada uno le convenía. Ahora vamos a ver de verdad si está todo bom, todo legal. Mandando un SMS con la palabra aportes, espacio y tu número de Quill al 2347, recibirás una respuesta instantánea con la fecha del último aporte que realizó tu empleador. Es un servicio gratuito, pensado para que tengas total control sobre tus aportes. ¡Bien, don Carlos! Sí, sí, sí. AFIP, Administración Federal, Presidencia de la Nación. Te hablo bajito para que tu bolsillo no escuche. Pagando tus neumáticos Michelin con tarjeta de crédito, disfrutas de 6 cuotas sin interés, más un 10% de descuento. Además, podés ganar una camioneta y premios instantáneos. Elegí la seguridad de los neumáticos Michelin.